un 19 de diciembre asistí con un primer urólogo, donde yo llevaba mi pierna izquierda inflamada, así como el empeine. Yo no sentía nada, no sentía dolor, no sentía nada, absolutamente nada. Pero en la noche, mi esposa se dio cuenta que se me hacía como especie de un baloncito a nivel de vejiga. Inmediatamente cuando me vio, me mandó a hacer unos estudios de laboratorio. Ya le llevé resultados y él vio los estudios. Me indicó un ultrasonido para ver cómo se encontraba la próstata. En ese primer estudio de laboratorio, mi resultado de antígeno prostático marcaron 87. Estaba elevado el nivel, pues, de antígeno prostático. A la semana siguiente yo fui y me hice los estudios de laboratorio y ya marcó 84. Y él me dijo, es casi seguro que sea necesario hacerle orquiectomía. Entonces, hicimos la familia y un servidor consultar la valoración de un segundo urólogo. Asistimos con ese segundo urólogo. Él me dijo, es correcto, me dice, necesita usted ser operado. Y fui operado un 14 de febrero. Para este 14 de febrero, ya voy a cumplir primeramente Dios un año. Mi hermana, cuando recibimos el tejido prostático, inmediatamente lo llevó al patólogo, y para cuando tuve la consulta con él para que me retirara la sonda, se confirmó lo que él siempre me dijo, ¿sí? Él salió positivo, ¿sí? Adenocarcinoma. A partir de que empecé yo con el tratamiento de el urólogo que me dio en ese entonces dicalutamida, en ese momento, y que ya estaba en manos del urólogo que me operó, empecé a tomar el tratamiento de Life Ecosul. Al decir el tiempo indicado para sacarme el primer estudio, se dio cuenta él que ya marcaba yo del antígeno prostático 6 nanogramos, pero ya estaba yo con el tratamiento de Life Ecosul. Posteriormente, él me indicó otros estudios de laboratorio y él se maravilló. Para ese tiempo, pues yo ya tenía mucho más tiempo tomando Life Ecosul. Dice, vamos muy bien, dice. Jamás estos resultados se habían logrado, dice, en otros pacientes y en este poco tiempo. En el segundo resultado de los análisis que él me indicó, ya marcaba 0 punto y fracción. Ya al recibir él los resultados del laboratorio y me dice, don José, usted presenta, dice, unos resultados excelentísimo, dice. Gracias, le dije, a un producto alternativo que estoy consumiendo desde hace tiempo. Y ha sido sorprendente para él como urólogo darse cuenta de los resultados y el gran valor que ha tenido en mi organismo el uso del Life Ecosul. Estoy segurísimo, primeramente Dios, que estos productos alternativos del Life Ecosul son excelentes. Yo le agradezco mucho el tiempo. A mí no me gusta robarle tiempo a los pacientes. Estas son entrevistas necesarias que hacemos para el protocolo, porque es importante que quienes trabajan con nosotros vean los resultados físicos directos de la persona. Don Río, Elizabeth, muchísimas gracias por tu tiempo y por todo, por la conexión y por estar ahí. Y nada, estamos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Bendiciones. Bye bye. Bye.